Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Belén Cruz y el día de hoy es un story time de cómo comenzaste a bailar. Así es que iniciamos. Dalisa Sepúlveda, que me comentó en TikTok. ¿Podrías hacernos un story time de cómo comenzaste a bailar? Claro que sí. En TikTok ya está respondido, pero un minutito nada más. Aquí va a ser extendido el chismesazo. Pues bueno, yo estaba en la preparatoria cuando tuve mi acercamiento ya un poquito más formal a la danza. En tercer semestre, bueno, desde segundo semestre tú eliges una TAE, que es un taller específico, ya sea danza, pintura, lo que tú quieras. Entonces yo elegí danza y me tocó danza folclórica. Para tercer semestre tenía que cursar tercero, cuarto, quinto y sexto semestre. Cuatro semestres que son equivalentes a 2 años de preparatoria con danza folclórica. Tuve muchísima suerte porque en el primer semestre mi maestra fue Paulina Mercado, que es primera bailarina del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. Así es que estaba ella muy estricta, muy, pues saben, en su papel de maestra, nos corregía un montón la técnica, nos daba calentamiento. O sea, yo recuerdo que las clases de verdad eran increíbles, o sea, a mí me empezó a gustar un montón y estaba como que ¡ay, qué emoción! Ese fue mi primer acercamiento formal. Claro que si me dices, ay, en la primaria participabas, en el kinder, en la secundaria, en los eventos de bailables, claro que sí, pero no tienen la misma formalidad que ya conocí estando en la preparatoria. Y ya luego, cuarto semestre, creo que tuve al maestro Edgar Núñez Ochoa, que actualmente es director artístico del ballet del Ayuntamiento de Guadalajara. Y después, en quinto semestre, tuve a María Luisa Aceves Parra, también bailarina del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara en ese entonces. Excelente maestra. Y en sexto semestre tuve otra vez a la maestra Paulina con suplencia del maestro Martín Aceves, en ese entonces estudiante y bailarín del Ballet Folclórico de la UDG. Y ya para este entonces tengo un acercamiento ya como más formal, porque curso mis 4 semestres de danza folclórica y les digo que me empezó a gustar un montón. En ese suceso entra un chico que se llama Israel Macías Córdoba, que iba conmigo en la preparatoria y él estaba en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, y como nos juntábamos un montón y éramos amigos y todo, me dijo así como, oye, deberías de meterte al ayuntamiento con nosotros a bailar. Y yo así como que, oye, estaría padre, pero no sé, lo voy a pensar, le voy a decir a mis papás. Y pues bueno, ya fui y hablé con mis papás y les dije como, oigan, me invitaron a un grupo folclórico, pero esto ya estaba en sexto semestre, y deberías de ir. Y ya pues invito a mi hermana, yo tengo una hermana aquí que yo soy más grande que ella por 2 años, entonces ya fue como, ay, pues vamos a ver qué tal. Y fui y también me gustó porque pues ya tenían presentaciones y tal. Entonces como que me empecé a involucrar un montón, y ya era sexto semestre cuando la maestra Paulina, Martín y Edgar me dijeron así como, oye, pues tenemos potencial para danza, ¿por qué no haces audición al ballet de la UDG? Y ¿por qué no y estudiar la licenciatura? Cuando me dicen, ¿por qué no estudias la licenciatura? Yo estaba así como de, ¿a poco se estudia para ser bailarín? Se los juro que en mi cabeza no existía eso, yo no tenía conocimiento. Entonces, claro, nosotros estudiamos eso, somos licenciados en artes escénicas, entonces estaría súper padre que tú te dieras la oportunidad.
Y ya les dije, es que yo siempre he querido estudiar para maestra en primaria, pero necesito comentarle a mis papás, pero también esto me está gustando un montón. Es como yo ya traía la espinita así de querer estudiar porque me encantaba la danza. Para ese entonces también en la prepa cabe mencionar que yo estaba estudiando teología en un instituto bíblico y estaba estudiando cultura de belleza. Pues ya saben, maquillaje, uñas, peinado y todo eso. Lo aprendí muy bien en los peinados de las niñas, me quedaban increíbles. Entonces, en este lapso estaba estudiando estas dos cosas y más aparte le agregué la danza folclórica con el grupo del Ayuntamiento de Tlaquepaque. Y entonces sí estaba como que, ay, no, ya, o sea, salía de la prepa y ya mis días estaban súper atareados por todas las actividades que tenía que hacer, llegando al punto de tenerme que decidir entre una cosa y dejé todo y me fui al ayuntamiento, ¿no? A bailar, porque pues ya me requería más ensayos, funciones, etcétera. Entonces le digo a mi papá así como que es que me está gustando mucho bailar y mis maestros me comentaron que había una licenciatura. Igual ellos fue como, ¿cómo que licenciatura? Y ya, pues hablando con mis papás, mi papá en ese entonces me dijo, es que no, Belén, no vas a estudiar eso porque los artistas se mueren de hambre, de eso no viven. Entonces ya después de la comida a la siguiente clase le comento a mis maestros esto y me dicen, dile a tu papá que estamos flacos porque nos cuidamos, no porque no tengamos que comer y no sé qué. Entonces ya fue como que, ay, ok. Y mi papá no me quería dejar estudiar la carrera de danza, me dijo así como, oye, vas a estudiar primero tu carrera como maestra, o sea, en primaria. Y ya después que la termines, pues ya estudias danza y así como que, pues sí. Pero ese fue mi primer acercamiento como que a la danza. Ya después de eso, hice trámites a la carrera de maestra en la Normal Superior de Jalisco. Y resulta que cuando salen los resultados, pues no quedé. Y cuando estaba ahí como en la computadora viendo si había quedado o no, estaba como nerviosa y no quedé. Y ahorita ya no, la verdad no me acuerdo cuántos puntos me faltaban, tendría que checar ahí alguna fotito o algo. Y no quedé. Entonces, se los juro que yo por dentro me alegré. Y ya, bueno, pues no quedé y les dije a mis papás, ¿saben qué? Pues me voy a animar a hacer trámites a la licenciatura de artes. Y ya, ah, pues sí, inténtalo. Y lo intenté porque en UDG sí son cada 6 meses los trámites y en la normal es cada año. Entonces, pues también tenía sentido que me dejaran intentarlo. Y pues lo intenté y ¿qué creen? Que hago el filtro y todo y quedé en la carrera de artes escénicas con especialización en danza folclórica. Ya de ahí ha sido toda una aventura, porque de eso hace un montón de años que salí de la universidad. Actualmente sigo bailando. Mientras estaba cursando en la universidad, hice la licenciatura en danza folclórica, pero gracias a mi amiga Rayito, que te mando un besote, me animó un montón para adentro de la carrera a tomar clases de contemporáneo y teníamos formación en ballet clásico, pero solo los 3 primeros semestres. Obviamente tenemos clases teóricas y de historia y un montón de cosas, pero sí, como que la carrera la podían, unos compañeros la terminaron en 3 años, la carrera está como para 4 y yo me aventé 5 años y medio por querer hacer, pues llevar las dos, la folclórica, la contemporánea, con un poquito enfocado ya más a la coreografía y pues actualmente sigo bailando. Y ahora estoy como bailarina de ballet también en formación. Cabe mencionar que este año, 2023, me acaban de poner mis puntitas. Entonces ya está bien ahí que son los TikToks que subo de cómo le he estado sufriendo. Y me encanta, o sea, realmente la danza es mi vida, me apasiona como no tienen una idea. Tengo mi academia de danza, tengo mi grupo folclórico, me dedico 100% al arte y la cultura, he aprendido a gestionar eventos,
Ay, hacer de aquí a allá, soy maestra, que eso es lo que más me encanta, que puedo conjugar las dos cosas que en realidad quería hacer, de ser maestra y bailar, y entonces todo lo tengo aquí, pues radico en Guadalajara, entonces yo estoy feliz y cada vez que pasan los años y veo hacia atrás, digo, ay, Dios mío, gracias, porque soy muy afortunada de hacer lo que amo. O sea, para mí no hay nada mejor. Y sí es cierto, o sea, mis papás también tenían la razón de, pues, un poquito más difícil. No te mueres de hambre, pero sí es más difícil en cuanto a poder llevar esta carrera, porque no te quieren pagar, porque realmente donde uno puede ganar un poquito más es como maestro, no tanto como bailarín. Y me pone así como que, ay, pienso un montón de cosas. Pero, o sea, el chiste es bailar, no importa si lo haces como licenciatura, si lo haces como pasatiempo, he aprendido a ver las diferentes etapas en la danza, en mi persona, en mi caminar, en mi evolución, también cómo he madurado, y solo les puedo decir que el bailar para mí ha sido una manera de expresión increíble, de sanarme, de sentir que soy yo, que es mi centro y la danza como tal. Pero creo que lo artístico ya lo tenía desde muchos años atrás por videos que luego ahí les iré compartiendo si ustedes quieren, y porque también tocaba el pandero y mantos y heraldos y todo eso en la iglesia cristiana. Entonces también me gustaba un montón y es un lado muy, muy artístico. Y yo me rehusaba muy al principio a hacerlo. Y miren cómo fue mi caminito, todo eso, acercándome poco a poquito hasta que eso lo voy a hacer. Y yo espero en Dios que hasta el final de mis días, aunque ya esté bien viejita y no pueda mover, tratar de compartir el conocimiento que he adquirido a través de los años, sea útil y me encanta. Y pues nada, ese es el story time de cómo fue mi acercamiento a la danza. Espero que no se hayan aburrido. Si tienen alguna duda o algo, pues me la dejas en los comentarios. Bueno, pues muchas gracias por ver el video. No olvides que tengo mis redes sociales. En todas estoy como @belen.zurc. O como @dancer.belén. Ahí te doy puros tips de danza y mi proceso de danza. Y también decirte que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si tienes alguna duda, pregunta, sugerencia o aclaración, no olvides que con toda la confianza del mundo la puedes dejar aquí. Y recuerda que tu esencia siempre brille. Nos vemos en un próximo video. Bye.